Hola a todos, soy Kevin y este es Jimmy Sige Stereo. Sí, gente, al fin voy a reaccionar al nuevo sencillo de Tsubaki Factory, el cual tiene 3 music videos, que lo sé, salió hace ya bastantes días, semanas, pero he tenido problemas para poder renderizar los videos. El último que subí lo hice recién hace unos días, pero ya, vamos a hacerlo ahora. Y no me pregunten por qué estoy tan desalineado el día de hoy, pero de verdad estoy haciendo pancito. El nombre de los temas son Namida no Heroine Kobangeki, Garakuta Diamond, Yakusoku Renraku Kinenbi. He estado absteniéndome de ver estos videos todos estos días, así que espero que valgan la pena y estoy seguro que los que me gusten a partir de ahora los voy a escuchar un montón, que espero que sean los 3. Sin nada más que decir, comencemos. Ahora, es interesante porque este es el debut de la nueva generación, si más no me equivoco, la tercera generación. Y como hice en mi video reacción anterior hablando de las chicas nuevas, Aitaruno, Tamao, Marin, Kishimon, ya. Estoy contento por la nueva generación porque están muy talentosas las 4 chicas. Me he emocionado un montón la reacción anterior, en serio, pero valió un montón la pena hacerla. Ahora, me encanta el trabajo del video, se ve muy interesante. Los trajes tan preciosos. Por ahora la canción está muy suavecita. Cierto instrumental a jazz, a soul. Uy. Ay, Marín. Ya, me gusta. Tiene temática o algo muy parecido. Ritmo interesante, sí. Es un ritmo interesante. Ah, bonita voz. A Kishimon. Sigo pensando que Kishimon es el soporte vocal más grande dentro del grupo. Es una voz demasiado brutal. Aunque le tengo muchas esperanzas a Yumi y a Shiori. A Yaruno. Y a Marin. A las 4. Sería injusto mencionar solo a una o dos. Las 4 son geniales. Aunque la canción, la verdad, me parece tibia. No explota como me gustaría. Ay, Kiki. Ahora que ya las conozco, yo creo que ya puedo rankear nuevamente a mis integrantes favoritas de cada grupo y de Hello Project en general, ¿no? Voy a ver qué tal me va con la señal de internet para poderlo hacer. Sorry. Ya, qué instrumental más hermoso. El instrumental está muy brutal. Los trajes también. Siento que vocalmente sería un poquito más fuerte la canción. Me gustaría un poco más. Ah, mira. Pero no está mala. Ah, tendré que escucharlo un par de veces para ver qué onda, ¿no? Posiblemente me guste aún más después de un par de escuchadas. Se ve bastante numeroso el grupo ahora. Ay, qué solita. Mizuho. Qué hermosa es Mizuho. Nah, está buena. Me retracto de lo de tibia la canción. Está buena. Me gusta. Está buena. Me retracto. No me funan en los comentarios. Está bien. Me gusta. Buena canción. Está buena. Ya, vamos con la siguiente, Garakuta Diamond. Ahí está, su diamantito, haciendo honor al nombre. ¡Ah, qué bien baila Aruno, caracho! O sea, no solo canta bien, no solo tiene carisma, también baila bien. Yumi, ¿cierto? Sí, Aruno. Te estoy practicando los nombres para que vean que sí me importa esto. Tamizuho, Shiori,
¡Ay, Marín! ¡Ah, Marín! ¡Marín! Kiki. Rico. ¡Qué rico! Está bonita la canción. No me gustan mucho los trajes blancos, pero están bonitos. ¿Ya? ¡Ay, Kiki! ¡Ay, qué hermosa es Kiki! Ahí está mi tibia, como siempre. Ok, no. Borren eso. Edítalo. Ya. La coreografía está bastante aceptable. Pero siento que le falta algo también para que sea, no sé... Ay, qué sorita. Algo le falta. Porque el video también está un poco simplón, la verdad. Más que el anterior. El anterior todavía tenía detalles interesantes. Ay, es que las nuevas voces van a ayudar un montón al grupo. Y ojalá lo exploten con el tipo de canciones que saquen. Necesito canciones más intensas. Porque este coro es suavecito, tiene ritmo, pero le falta peso. No sabría cómo decirles, en serio. Pero no me impacta. Está bueno, pero no me impacta. De todas formas, considero buenas canciones. De esas que las puedes escuchar tranquilamente durante el día y no las vas a pasar de tu reproductor, ¿no? O tal vez alguno de ustedes sí, no lo sé. Ah, Saori, ¿qué ha pasado? ¿De cuándo acá estás queriendo resaltar tu mujer? ¿Por el nuevo photobook, tal vez? Ok, no. A ver. Baila, Rico, tú que bailas muy bien. Bruno. Ah, muy bien. Yumi también, carajo. Ya, es muy genial que les den líneas así a las chicas nuevas para que se note la nueva generación, ¿no? La gente se tiene que acostumbrar a ellas. Mizuho. Ay, qué linda es Mizuho también. Son muchas. Las veo bastante numerosas. ¿Será que alguien se va a graduar? Bravo por esa línea de Kiki. Bravo por esa línea. Instrumental bueno. Coreografía buena. El lado vocal. Necesito mayor explotación del lado vocal, creo. Para estar satisfecho yo, no sé ustedes. Ustedes díganme en los comentarios qué les parecen estas canciones, en serio. Ya. Y por último. Yakusoku Renraku Kinenbi. Ya. Esta es la que me tiene que sorprender. ¡Por favor! Trajes bonitos, me gustan, elegantes. Ambientación interesante. Ay, algo me dice que va a ser otro ritmo suave. Ah, qué bonito. Está genial esa secuencia. Ah, la voz de Yumi. Mizuho. Ay, Marín. Bonitos ojos, Marín. Kishimon, super voz. Bruno. Ya, mira, vocalmente esta canción me está gustando un montón. Porque le está dando líneas a todas y se nota bastante. Ah, caray, Shiori. Shiori, diré Saori. No me funen. Ami. Caray, una línea para Ami, ¿qué ha pasado? Dale. Quiero ese coro. Explota. Me gusta. Ya. Creo que esta me gusta más que las otras dos. También el video es súper sencillo, bastante pobre. Pero vocalmente y en ritmo me agrada un poco más. No sé ustedes. Posiblemente discrepemos casi todos, ¿no? Pero bueno. Ya lo digo. Pongan en comentarios qué les parece cada canción. Ay, Kiki. Muero de ganas por hacer nuevamente mi ranking de integrantes de Tsubaki Factory porque estoy seguro que ha cambiado un montón con el ingreso de nuevas integrantes.
Ah, línea para Rico. ¿Qué ha pasado? Dale, dale. Quiero el coro. El coro es... ¡Ay, Marek! Me gusta. Me gusta esta canción. Excelente. Para escuchar está genial. Porque el video, te juro que no sé. Inversión nivel Hello Project, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a pedir también, no? Si nos sacan tres music video, no podemos pedir que los tres tengan, pues, mucha inversión, ¿no? Así que ya. Ok. Un poco raros esos pasos de la coreografía, pero... Pero ya, me interesa la canción. Ah, bien Mao. Ya, me gustó esta. Más que las otras dos. Y todas tienen líneas. ¡Qué maravilloso! No hacen eso normalmente. 12 chicas. Caray. Ya. Me quedo con esta. Seguido del Namida no Heroine Kouban, Kouban Geki. Seguido de ese. Porque musicalmente me parece bastante menos el Garakuta Diamond. No sé ustedes, pónganlo en los comentarios, como les digo, qué les parecen estas canciones, cuál de las tres ha sido su favorita. Y no se olviden de darle un like a este video si les gustó, de suscribirse al canal si aún no lo están. También síganme en mis redes sociales, EJ Music Estéreo en Facebook. Yo soy Kevin, este es EJ Music Estéreo y hasta la próxima. Chao.